primer informe, lo que da cuenta es de que las brechas siguen siendo el principal obstáculo para que las mujeres podamos avanzar en una vida que pueda tener recursos económicos, pero que también tenga que ver con las posibilidades de tomar decisiones en nuestro entorno, en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. Logro de la inclusión efectiva de las mujeres en el mercado laboral, más allá de una necesidad de ellas mismas, de un derecho de ellas mismas, es una oportunidad económica para nuestros países. La incorporación de las mujeres de manera efectiva en el mercado laboral logra economías más fuertes y más robustas.